Este es Sunset Arenal, estamos justo enfrente del lago Arenal y justo enfrente del volcán Arenal, con una vista de verdad impresionante. Aquí se llama el Castillo de la Fortuna de San Carlos de Alajuela, de Costa Rica. Y ya, bueno, ya nos instalamos, estamos acá con la tienda, el toldo lo puse. Y aquí ofrecen este otro toldo con dos tiendas, aquí uno y un ranchito que se ve acá, con otra tienda ya instalada. ¿Se ve muy claro? La idea de este paseo en particular es que vamos a acampar una noche en este lugar y mañana vamos a ir a acampar a otro sitio. Entonces eso va a ser otro video para mostrarles otro sitio. Aquí en La Fortuna y lo que es San Carlos, por el Arenal, hay varios sitios de acampar. Ahí estuvimos viendo, pero hay montones. Entonces en esta ocasión vamos a visitar estos dos lugares. Y la noche del sábado vamos a ir al hotel cerca de Liberia para visitar ahí un poco las playas y irnos para la casita, aprovechando un poco las vacaciones de José. Se vino la lluvia y fue una buena idea poner el toldo, porque el ranchito ahí es un poco pequeñito y se pierde uno la vista. Hace una semana Larry y yo fuimos al Parque del Este, recorrimos como 6 kilómetros de los senderos, y en ese video de short que puse, un corto en YouTube, les avisábamos que íbamos a agregarle algo al canal, porque llevamos años pues llamándonos Tico Fam, y si bien la palabra Tico nos describe como costarricenses, y Fam pues la idea es que es una familia, porque hacemos actividades al aire libre, venir a acampar, a senderear, conocer Costa Rica y pues salir a otros lados también. Después de barajar algunos nombres, nos decidimos por ponerle Tico Fam Outdoors. Entonces eso ya describe bastante que las actividades que hacemos es de al aire libre o outdoors. Para que entonces pronto vamos a actualizar el nombre del canal y avisando en Facebook e Instagram el cambio de nombre, para que nos sigan visitando y ojalá ya con eso podamos identificarnos mucho más en la línea de lo que, de las actividades que hacemos. ¡Hola, perrito! La idea de mañana es ya temprano recoger el campamento y ir al parque del volcán Arenal y ya más tarde ir al otro sitio de camping, por lo que probablemente este video incluya esa caminata del volcán Arenal. Pero en el próximo video, ojalá la próxima semana de que salga este, podrán ver el video del otro lugar que visitamos aquí en La Fortuna. Ya estamos en septiembre, hoy es 22 de septiembre, un año muy muy mojado, hemos pasado por agua todos en el país, muchos temporales, situaciones muy trágicas, y pues mucha gente también perdiendo casas, inundaciones, y pues hay que estar bastante atento a pues si va a ir a, pues, a acampar o ir a pasear, tener cuidado con las cabezas de agua, ¿verdad? Deslizamientos, lugares que realmente pueden ser un peligro, estarlos muy atentos y buscar lugares como así, que este pues está bastante, se ve bastante seguro acá, que pese a la lluvia no vamos mayor riesgo y vamos a estar bien resguardados. Bueno, ya estoy acostado hace rato, son como las 11 de la noche y paró lloviendo eso a las 9 y estuvo pues lloviendo toda la tarde contigo, y aparte de que sí, tuvimos que quedarnos un rato debajo de la luna y después salimos a La Fortuna, al centro, comernos un helado como para hacer algo diferente, y ya cuando regresamos hicimos unas hamburguesas, terminamos de acomodar la tienda y estuvimos conversando con don Isaías y doña Ingrid, los dueños de la finca. Una buena conversada nos dimos del proyecto,
un poquito de historia de ellos, muy bonito, a pesar de que llovió relativamente constante y tal vez no muy intenso. La tienda se desempeñó excelentemente, no había agua dentro de la tienda, lo cual es súper alentador, porque eso, no hay nada peor que pues una tienda que se filtre el agua. Entonces por ese lado está bien. Y otro tema es que puse este, no sé si se va a arreglar, ese aditamento que sirve para colocar cosas ahí. Entonces de hecho puse el celular ahí, que he buscado por todo lado algo que permita poner el celular, como para ver alguna película o algo, ¿verdad? No tenía nada en la mano. Y ahí se ve excelente. Estoy cansado ahí. Y sí, entonces el video, que seguimos aquí en La Fortuna, cerca del majestuoso Arenal. Mañana ya el 23 de septiembre, ¿ok? Buenas noches. Les voy a mostrar el sitio donde estamos acampando acá. Estas son unas banquitas para ver el atardecer, el amanecer, con una mesita acá. Y nos encontramos en una loma, una vista muy bonita. Se ve acá el volcán de pies a cabeza, bastante completo. Dice don Isaías que ese es el lugar donde se ve más completo el volcán, más entero, y la laguna, claro. Y por cierto, tengo que rectificar, porque don Isaías me dijo y me demostró que efectivamente fue en carros livianos entrar a ese sitio. Entonces ahora les voy a enseñar el carro que entró ayer en la noche. Se quedó un poco atascado en una de las subidas, pero la señora ya maniobró bien y ya pudo salir. Por aquí están las cabañas, aquí está uno de los cabinas de glamping. Ya se fueron unas muchachas alemanas que están acá, o no sé si vuelven más tarde. Tiendas de campaña acá con su ranchito, y otra cabina, esta es de más personas, de 8 personas, y aquella le entendí que son 4 o 2. Y en este otro lado está este toldo con esta tienda grande con una cama. Y este es el rancho con una refri, los banquitos. Les mostraba, yo creo que ayer les mostré este quemador, esta cocinita de gas y la pila, y se puede asar acá carne. Y esa es la casa de los dueños. Ayer estuve con ellos conversando. Estos son los baños, muy amplio, y esta es la ducha. Y aquí ya es la salida. Entonces, como ven, es un espacio pequeño pero bien distribuido para que quepa bastantes tiendas acá. Me decía doña Ingrid que más o menos han alojado como 34 personas entre tiendas y las cabinas. Entonces si es un grupo familiar, un grupo que vienen todos juntos, pueden alquilar todo el lugar. Bueno, ya vamos saliendo de acá, nada más para comentarles que el costo de las cabinas o el glamping es 10.000 colones por persona e incluye el desayuno.
Para los que vienen a acampar y quieren desayuno son 8.000 colones. Y para los que traen su equipo y no van a desayunar, son 6.000 colones por persona. Y aclararles, perdón, que los 8.000 son también si usted trae su equipo. Tal vez eso hay que aclararlo con Ingrid, porque no sé si ellos están tomando en cuenta las tiendas como parte de las cabinas o el glamping. Pero en todo caso, pregunten y incluye el desayuno con 8.000 colones y 10.000 colones ya las cabinas. Y 6.000 colones para acampar. Entonces, listos, vamos a ir a caminar un rato ahí por el Pocá General. Y síganos. Ese es el carro que entró ayer. Entonces, sí, son carros bajos que pueden entrar acá para que lo tomen en cuenta. Con mucho cuidado, porque sí son caminos de lastre. Pero probablemente por la lluvia tan intensa estos días se ha venido lavando un poco. Entonces sí hay unas zanjas que hay que sortear y llevarlas suave. Aquí iniciamos la caminata, se dejan los carros en el segundo parqueo después de pagar la entrada. Este sendero en total son como 3 kilómetros, un poco más. Como ha estado lloviendo mucho, al menos ayer llovió todo el día, entonces sí hay como ciertos lugares con barro, pero todo el camino es de piedrilla y amplio el sendero. Entonces no hay problema con que uno se resbale o algo así. Que vamos a ver aquí. Este es el ceibo. 3 kilómetros. Vamos. Caminito de hormigas que venimos siguiendo. Se ve todo gracioso. Por los ojitos que llevan verdes. Coladas de lava, 1992. Les voy a leer lo que dice. Dice: asciende a las coladas de lava. Les ascender a la colada de lava del año 92. Descubrirá los maravillosos miradores que ofrecen vistas impresionantes del volcán y el lago Lanal, el bosque tropical lluvioso y el proceso de regeneración natural. Descender en las coladas de lava tiene una topografía irregular. Se recomienda tener cuidado al caminar por esta área. Algunas medidas de seguridad. Y aquí está el mapita del sendero. En inglés se llama lava vieja, old lava. En español es colada lava 1992. ¡Híjole! O sea, se fue corriendo. Este se llama Mirador Volcán. Y se ve bastante despejado, con una fumarola arriba. La laguna de qué es. Seguimos para allá. Ok, si ha llegado a este punto del video y entre las 10 primeras personas que comenten el video y contesten una pregunta que voy a hacer, vamos a estar regalando una estadía para dos personas en Sunset Arenal en el glamping. O sea, son 10.000 colones por persona para que incluya desayuno. Y la pregunta que tiene que contestar es qué nombre le hemos agregado a Ticofam. Lo estuvimos hablando en este video. Entre las primeras 10 personas que comenten, vamos a estar regalando una estadía. Más o menos vamos a darle un mes de tiempo. Hoy es 23 de septiembre. Al 23 de octubre vamos a estar cerrando. Entre las primeras 10 personas vamos a estar regalando una estadía doble para Sunset Arenal en glamping. Entonces la pregunta es, ¿qué nombre le hemos agregado a Ticofam? Entonces suerte a los 10 primeros personas que comenten. Entre ustedes vamos a estar regalando esa estadía.
aquí venimos al corte, al cruce del sendero Coladas, que está acá. Y este fue el que tomamos, sendero Ceibo. Nosotros seguimos por acá. Entonces da toda esa vuelta hasta salir acá. Y aquí ya vamos a salir al parqueo. Ya llegamos. Porque vamos a ir a la península, que es saliendo del parque y nos lleva a una calle cerca. Vamos a comernos algo y seguimos en la caminata. Bueno, el reloj nos dice que recorrimos 6 kilómetros, 16 metros, más o menos en 2 horas, 1 hora 58, 2 horas. Y una elevación de 124 metros, lo que subimos. Tomando en cuenta también que duramos un poquito más en las fotos y que subimos al mirador igual a tomarnos fotos, entonces puede recorrerse en menos tiempo si va soplado y no se toma ninguna foto. Este es el sendero de la península. Si se pagó la entrada en la otra, en el otro puesto de guardaparques, entonces ya puede pasar aquí directo. Lo incluye hasta las 4 de la tarde, puede ingresar las veces que quiera a cualquiera de los parques o sectores. Por allá inicia el sendero de 1 kilómetro, 200 metros. Este camino está más accesible de concreto. Entonces creo que cualquiera puede venir a caminar aquí. Sí, aquí hay unos señores mayores que venían paso lento, pero ahí van. Ese es el mirador de la torre. Ahí está el volcán. Ese es el lago Arenal, que yo le he hecho laguna. Creo que sí, oficialmente es un lago. El lindo se va al volcán desde acá. Muy chido, y la laguna. Bueno, espero que les haya gustado nuestra primera acampada de la semana. Vamos a seguir poniendo los videos de nuestras próximas acampadas. Y sí, espero que les haya gustado. Chao. Ojalá les haya gustado el video. Denle like, eso ayuda a montones al canal. Suscríbanse a Tico Fam para más videos como estos. Visiten Sunset Arenal y el Volcán Arenal. Como vieron, es una caminata light, al menos esta, de como 2 kilómetros, y la otra también, en realidad 6 kilómetros, para bastante planos. Vamos entonces ahora a almorzar y seguimos a otro sitio de acampar, La Armonía se llama. No sé a cuánto estamos de ahí, pero de paso vamos a almorzar. Y el próximo video, si Dios lo permite, va a ser de nuestra acampada en La Armonía. Pero por ahora, ya saben, ojalá participen del giveaway que mencionamos en el video. Gracias por seguir a Tico Fam. Dios los bendiga. Chao.